Pablo dijo, todas estas cosas haremos si Dios lo permite. Pero en medio de todo eso, pongámoslas a un lado ahora y vamos adelante a la perfección. Ahora bien, la iglesia no puede ser perfeccionada por medio de organización. Se aleja más de Dios todo el tiempo, o nos alejamos más el uno del otro. Ponemos barreras, nos separamos nosotros mismos, aparentemente no teniendo la fe. Pero entonces, cuando dejamos esos principios de doctrina, si seguimos adelante a la perfección, entonces esas cositas no llegan a ser muy útiles. Entramos en una relación y nos damos cuenta que de la única manera que podemos ser perfectos es estar en Cristo. Y nos damos cuenta entonces, por las enseñanzas de la Biblia, de cómo entramos en Cristo, no por el bautismo de agua, no por la imposición de manos, no por la enseñanza, pero por un espíritu. Somos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser perfeccionados por medio de su sufrimiento. Entonces miramos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente, no porque es un deber o porque pertenecemos a la iglesia, sino debido al amor que Dios ha derramado ampliamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos hace conciudadanos del reino de Dios. Entonces no hay denominación o barreras en eso. Todos somos un gran cuerpo. Ahora estamos listos para entrar en la lección de la mañana en unos cuantos momentos. Una cosa más me gustaría decir aquí. Y es que Pablo está hablando en el libro 7 o el capítulo 6. Nos damos cuenta aquí que somos hechos perfectos en Cristo. Luego, en el versículo 13 del capítulo 6, solamente una pequeña base. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo, porque él no podía jurar por ninguno más grande. Ahora, queremos retroceder. Vayamos a Gálatas solo por unos momentos. Abran en el libro de Gálatas y vayan a Gálatas 3:16. Y leeremos aquí solo por un momento por lo que él juró. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora bien, si ustedes se fijan leyendo eso atentamente, ahora mientras leen a Abraham y a su simiente singular, fueron las promesas, plural, hechas a Abraham y a su simiente. Ahora, la simiente de Abraham era una, la cual era Cristo, en prefigura Isaac. Pero Abraham tuvo muchos hijos. Él tuvo uno antes que él tuviera a Isaac, el cual estaba mostrando la falla de la incredulidad de Sara, quien quiso que Ana trajera el hijo, pensando que ella estaba muy vieja, y que Dios lo pasaría por alto y lo haría de alguna otra manera diferente de la manera que lo había prometido hacer. Pero Dios cumple su promesa. No importa cuán irrazonable parezca verse, Dios está obligado a su promesa. Y Sara pensó que tal vez ella pudiera permitir a Ana, o Agar, quise decir, su criada, para que diera a luz al bebé por medio de Abraham. Y ella lo tomaría, y ese llegó a ser Ismael, el cual fue un aguijón en la carne desde entonces hasta ahora. Todavía es un aguijón en la carne, porque de allí provienen los árabes, y ellos siempre han sido de esa manera. Ahora bien, cada vez que usted no cree la palabra pura de Dios y adopta alguna otra manera, será un aguijón en su carne de allí en adelante. Usted tome simplemente lo que Dios dijo. Si Él lo dijo, eso es justamente lo que Él quiere decir. Oh, bendito sea su nombre. Solamente tome su palabra. No importa que trate de ignorarlo, diciendo, bueno, realmente no quiso decir eso. Quiere decir justamente lo que dice, cuando Dios hace una promesa. Ahora, si ponemos mucha atención, a Abraham y a su simiente fueron las promesas. Una era
la simiente, singular, y la otra eran promesas. Hay más que una promesa y más que una persona que está incluida en la simiente de Abraham. ¿Ven? Hay una simiente, pero mucha gente de esta simiente. ¿Ven? Ellas no eran solamente para Abraham o solamente para Isaac, sino fueron para toda la simiente de Abraham. Las promesas fueron hechas a cada simiente individual de esa simiente. ¿Lo captaron ustedes? Por lo tanto, nosotros, estando muertos en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, participamos de la simiente de Abraham. Y somos herederos de acuerdo a la promesa, no por unirnos a la iglesia o formando artículos muertos o demás, pero por haber nacido del Espíritu de Cristo. Nosotros somos simiente de Abraham y coherederos con él en el reino. Entonces, vamos a continuar leyendo, solamente un poquito más adelante, Dios haciendo un pacto. Ahora, el versículo 17 del capítulo 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Oh, descansemos ahora por unos momentos. Queriendo Dios, no que él tenía que hacerlo, pero para hacer esto una cosa segura. Ahora, ya nos hemos dado cuenta que Dios llegó a ser carne, habitó entre nosotros, como es que él mismo se manifestó al mundo cuando encontró a la mujer en adulterio. Él dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. Cuando él encontró al enfermo, él actuó exactamente de la manera que él tendría que actuar, porque él era Dios, y él sanó a los enfermos, él resucitó a los muertos, él perdonó los pecados, no importó cuántos y lo que eran, y cuánto habían recaído, él los perdonó de todas maneras si ellos estaban dispuestos a venir a pedir. Ahora fíjense, si Dios actuó una vez en una cierta circunstancia, y si esa misma circunstancia se levanta otra vez, él tiene que actuar la segunda vez como él lo hizo la primera vez, o él es injusto. ¿Ven? No importa cuán metido está usted en pecado, cuán bajo usted pueda llegar a ser. Él tiene que actuar en usted como él lo hizo con esa mujer caída, o él lo actuó mal en aquel entonces. La conducta de Dios es en su persona, y lo que él es en su conducta declara su persona. Y esa es de la manera que usted es. En el comportamiento de su vida, dice lo que usted es. Como tuvimos y estudiamos una lección o dos atrás, el pueblo metodista quiso declarar, cuando usted gritó, usted lo recibió. Los pentecostales dicen, cuando usted habló en lenguas, usted lo recibió. El temblador dijo, cuando usted tembló, usted lo recibió. Los tembladores de Pensilvania. Y nos dimos cuenta que todos ellos estaban mal. Su vida lo declara. Su persona declara lo que usted es. Un hombre es conocido por sus obras. Y lo que su vida es, usted ha escuchado el refrán antiguo, tu vida habla tan fuerte que yo no puedo oír tus palabras. Así que lo que usted es, usted es. La vida que usted vive muestra qué clase de espíritu está en usted. Y entonces usted pudiera personificar la cosa errónea, o personificar la cosa correcta, quise decir. Usted pudiera personificar a un cristiano. Pero con el transcurso del tiempo, vendrá una ocasión cuando la presión será puesta. Entonces se mostrará lo que usted es. En una cadena, lo más fuerte está en su eslabón más débil. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue puesto en prueba, mostró lo que Él era. Seguro. Cuando usted es puesto en prueba, eso probará lo que usted es. Su vida siempre refleja lo que está dentro de usted. En el transcurso del tiempo,
pero esté usted seguro que sus pecados no lo descubran. Y eso es lo que tratamos de decir. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye, no el que tiembla, no el que habla, no el que, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio, pero ha pasado de muerte a vida. Es su fe, y su fe confesada por sus labios se manifiesta a la gente que puede oír, pero su vida está abierta delante de todos. Así que no importa cuánto usted trate de actuar esto y hacer esto, nunca obrará, tiene que estar en usted. Esa es la verdadera sustancia de toda la historia. Su fe personal en el Cristo resucitado como su Salvador, que Él está a la diestra de Dios actuando en su lugar en esta mañana, mientras usted está actuando en su lugar aquí abajo como un testigo. Un testigo es para actuar en lugar de alguien, pararse por usted como un testigo. Y a medida que su vida se refleja aquí, lo que su testimonio es en Cristo se refleja allá y se refleja aquí. Y Él está allá arriba, como lo que Él es para usted se refleja allá y aquí. Así que usted es, por su fe, usted es salvo. Y eso solamente. Así que sensaciones, emociones, sentimientos, nada de eso tiene cabida en ello en lo absoluto. Ahora bien, yo no, ahora bien, no piensen mal al pensar que yo no creo en estas emociones, seguramente. Pero lo que estamos ahora es tratando de hacerles ver a esta gente de este día que no son emociones. El diablo ha tomado estas cosas y se fue desenfrenadamente con el pueblo, dejándolos basar su destinación eterna sobre una emoción, gritando, hablando en lenguas, yendo a la iglesia cada domingo, actuando como un cristiano. Eso no tendrá ningún valor en aquel día, a menos que un hombre sea nacido otra vez, y su vida refleja lo que ustedes son en su interior. Ven, no son sus emociones. Usted pudiera tener sangre en sus manos, usted pudiera hablar en lenguas, usted pudiera sanar a los enfermos, usted pudiera mover montañas con su fe, y todavía usted no es nada. Primera de Corintios 13. ¿Ven? Tiene que ser algo que ha sucedido por un nacimiento, el cual viene de Dios, y Dios trae el nuevo nacimiento en usted y le da parte de Él mismo. Entonces, esas cosas están ahí. Usted es una nueva creación. Yo les doy a ellos vida eterna. Repasamos la palabra eterno. Para siempre es un espacio de tiempo, eternidad es para siempre. Para siempre y para siempre, pero solamente hay una eternidad. Y nos dimos cuenta que usted recibe vida eterna. Y la palabra en el griego es zoe, lo cual significa la vida de Dios. Y usted recibe parte de la vida de Dios, lo cual lo hace a usted un hijo espiritual de Dios. Y usted es tan eterno como Dios es eterno. Usted no tiene fin. No tiene un lugar para parar, porque usted no tuvo un lugar para empezar. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y lo que no tiene un principio, no tiene fin. ¿Cómo amamos esa palabra preciosa? ¿Cómo el cristiano debería estar establecido en la fe que una vez fue dada a los santos? Y no ser llevado de aquí para allá, de lugar a lugar, y uniéndose a diferentes iglesias. Cualquier iglesia a la que usted quiera pertenecer está bien mientras usted sea un cristiano. Pero primero, póngalo primero. Lo cual es ese nacimiento que lo hace a usted pariente con Dios, así como Dios llegó a ser pariente con usted. Él llegó a ser pariente para que Él pudiera resucitarlo. Antes que Él pueda resucitarlo, Él tiene que darle vida eterna. Entonces Dios tuvo que llegar a ser pariente para tomar la muerte y resucitarlo a usted. Entonces usted tiene que llegar a ser pariente con Él para entrar en la resurrección.
¿Ven usted lo que es? Es simplemente un intercambio. Yo llego a ser usted para que usted pudiera llegar a ser Dios. ¿Ven? Yo llego a ser parte de usted, carne, para que usted pudiera, por su gracia, llegar a ser parte de Él. Eso es todo para tener vida eterna. Un cuadro hermoso. Yo lo amamos. Ahora bien, Dios queriendo mostrar más abundantemente, no tenía qué. Pero Él estaba dispuesto. Yo estoy tan contento por eso, ustedes no, que nuestro Dios está dispuesto. Miren, ¿qué si Él no tuviera paciencia? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, fe, paz, paciencia. Eso es una parte de Dios que está en usted. Y puede tolerancia soportando las cargas del uno al otro, perdonándonos el uno al otro como Dios por causa de Cristo lo perdona a usted. El Espíritu de Dios en usted lo hace de esa manera. Y entonces, cuando Dios estaba aquí en la tierra y llegó a ser usted, llegó a ser pecado, Él tomó su pecado, lo llevó por usted y pagó su deuda por él. Dios es paciente soportando nuestras cargas. Y entonces, Él es un Dios bueno. Si ustedes quieren ciertas cosas a su manera, ustedes saben que Dios es lo suficiente bueno para hacer eso. A Él le gusta hacerlos felices. Él quiere que Él es amor. Y su gran amor lo constriñe a Él a aún bajarse algunas veces para dejarlos obtener las cosas que ustedes quieren. Miren a Tomás después de la resurrección. Tomás no creía. Oh, él tiene muchos hijos hoy día. Pero Tomás dijo, no, yo tengo que tener algo de evidencia. Yo tengo que poner mis manos en su costado y mis dedos aquí en sus manos antes que yo lo crea. A mí no me interesa lo que ustedes digan. ¿Ven? Él estaba completamente fuera del orden de la Escritura en esos momentos. Usted debe de creerlo. Así que él dijo, yo tengo que tener alguna clase de evidencia para probarlo. Y Jesús apareció, eres bueno, ven Tomás. Si eso es lo que tú quieres, bueno, aquí está, tú puedes tenerla. Esa es de la manera que somos, decimos, Señor, tengo que hablar en lenguas, yo tengo que gritar, yo tengo. Ah, hazlo, te lo concederé, él es bueno. Así que él metió sus manos en su costado, entonces él dijo, oh, es mi Señor y mi Dios. Él dijo, muy bien Tomás, tú crees porque lo has visto. Pero cuanto más grande es la recompensa de aquellos que no tienen ninguna evidencia y todavía lo creen. Allí lo tienen ustedes. Ahí es a donde debemos de llegar. Cuanto más grande es la recompensa de aquellos quienes no han visto nada pero todavía lo creen. Es por un acto de fe que lo aceptamos. Ahora bien, yo creo que las señales siguen a los creyentes, pero pongamos las primeras cosas primero. Usted puede tener las señales sin esto. Pablo dijo que usted podía. Él dijo, aunque hablase en lenguas de hombres y ángeles, yo no soy nada. Aunque moviese montañas por mi fe, yo no soy nada. Yo pudiera entender la Biblia en tal manera que pudiera saber todos los misterios de Dios, yo no soy nada. ¿Ven? Esos son dones del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, paciencia. Ese es el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios resucita en los postreros días, por medio de ese Espíritu. Ahora, no queriendo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Nosotros, estando muertos en Cristo, participamos de la simiente de Abraham y somos herederos. Oh, ¿penetró eso? Nosotros somos herederos del reino de Dios por medio de una promesa jurada. Dios no tenía que jurar. Su palabra es perfecta. Pero Él juró también por sí mismo, porque no hay otro más grande. Mientras seguimos leyendo, solo por un momento escuchen. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento.
la inmutabilidad, lo incambiable. Dios no puede cambiar. Él tiene que permanecer el mismo. Y si Dios sanó a una persona enferma, Él nunca puede cambiar su actitud. Si Dios perdona a un pecador, a una prostituta, Él nunca puede cambiar su actitud. La inmutabilidad, lo incambiable de la palabra de Dios. Dios dijo en un lugar, yo soy el Señor quien sana todas tus enfermedades. Él tiene que quedarse con ella, porque Él es infinito. Él sabe el fin desde el principio. Ahora bien, yo puedo decir, yo haré esto, y la Biblia dice que debemos de decir si el Señor lo permite, porque yo soy un mortal, yo no sé. Algunas veces yo tengo que retractarme de lo que dije, pero Dios no puede retractarse de lo que dijo, Él es Dios. Y Él solamente pidió una cosa, si tú puedes creer. Oh, hermano, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Si tú puedes creer, eso es todo lo que usted... Si puedes, ahí está la pregunta. Pero no que haya pregunta en la palabra de Dios. Pues debido a su inmutabilidad, Él no puede cambiar. ¡Cuán hermoso! Ahora escuche mientras continuamos leyendo. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible, imposibilidad e inmutabilidad es prácticamente la misma palabra. No puede cambiar, no puede moverse. Tiene que permanecer lo mismo por la eternidad. No puede ser cambiado la inmutabilidad y la imposibilidad. Y por dos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Tenemos nosotros dos cosas? Sí. Primero, su palabra dijo que lo haría. La segunda fue su pacto jurado sobre ello, que Él lo haría. Oh, hermano, ¿qué tipo de gente deberíamos de ser? ¿Por qué somos llevados de aquí a allá, tomando las cosas del mundo y actuando lo mismo que este modelo de cristiandad modernizado de 1957? Nosotros queremos ser el tipo chapeado a la antigua que toma a Dios en su palabra y llama a esas cosas que no son como si fuese. Si Dios lo dijo así, queda establecido. Abraham, a quien la promesa fue dada, a él y a su simiente, él llamó las cosas que no son como si fuesen. Porque era la promesa de Dios, sabiendo que Dios no podía mentir. Él le prometió eso a él, y él lo creyó. Y a medida que los años pasaron, y la promesa parecía alejarse más al ojo natural, llegó a estar más cerca de Abraham. En lugar de ser débil y decir, bueno, tal vez no hay tal cosa como sanidad divina, tal vez yo malentendí, tal vez no hay tal cosa, tal vez yo he estado mal en todas mis concepciones. Eso entonces muestra una cosa, que usted no ha nacido otra vez. Porque es, la repasamos el domingo pasado, solamente un poquito más atrás en el capítulo, porque es imposible que un hombre que una vez que gustó del don celestial y cosas y recayó, sea otra vez renovado para arrepentimiento, absolutamente, totalmente imposible. Porque el que es nacido de Dios no comete y no puede cometer pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar. La simiente de Dios es la palabra de Dios. Fe viene por el oír la palabra, el sacrificio fue hecho, todo está terminado. Ahora, si usted hace mal, Dios lo hará pagar a usted por ello. Pero si usted lo hace, usted hace mal, usted no lo hace voluntariamente. Capítulo 10, versículo 47, creo que es. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pero después que usted ha nacido otra vez, usted tiene la verdad, no el conocimiento de ella, sino que usted ha aceptado la verdad, y ha llegado a ser una realidad, y usted es un hijo de Dios por tiempo y eternidad. Dios juró que Él lo haría. Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el postrero día. Nunca vendrá juicio. Ha pasado de muerte a vida. Ahora, con un juramento como ese, Dios queriendo que lo recibamos, ahora miren lo que él dice aquí. Pablo, hablándole a la iglesia, es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo. No, bueno, si los bautistas no me tratan bien, me iré con los metodistas. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien, leamos lo último. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza, el juramento de Dios. Tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hablemos solo por un momento del velo. No lo captamos muy bien el domingo pasado por la noche. Dentro del velo, el velo es la carne. El velo es lo que nos impide ver a Dios cara a cara en esta iglesia. El velo es lo que nos impide ver a los ángeles en sus posiciones en esta mañana, parados a un lado de los asientos. El velo es lo que nos impide verlo a Él. Nosotros estamos escondidos detrás del velo, y ese velo es la carne. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Nosotros estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Yo no os dejaré, ni os desampararé. Yo estaré con vosotros dentro del velo. El velo es la carne. El velo es lo que nos impide ver a Dios cara a cara en esta iglesia. El velo es lo que nos impide ver a los ángeles en sus posiciones en esta mañana, parados a un lado de los asientos. El velo es lo que nos impide verlo a Él. Nosotros estamos escondidos detrás del velo, y ese velo es la carne. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Nosotros estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Yo no os dejaré, ni os desampararé. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin. Pero el velo es la carne. Eso es lo que nos impide entrar en su presencia. Pero a través del alma, el espíritu, por nuestra fe, sabemos que Él nos está observando. Él está parado a un lado de nosotros. Él está aquí ahora. Allá en Dotán, una mañana, un profeta anciano estaba cercado por un ejército. Y él, su siervo fue y le dijo, «Oh, padre, todo el país está cercado por los extranjeros». Y Eliseo se levantó y dijo, «¡Ay, hijo, son manos que están con nosotros que los que están con ellos!». Bueno, él parpadeó sus ojos y miró alrededor. Él no podía ver nada. Él dijo, «Dios, te pido que le abra sus ojos. Quítale el velo». Y cuando el velo cayó de sus ojos, alrededor de ese profeta anciano había carros de fuego. Las montañas estaban en fuego con ángeles y carros. Allí lo tienen ustedes. Oh, entonces bien se pudo decir. Ahora yo entiendo. Ven, el velo se le había caído. Ahí es en donde está el impedimento. Aquí está. Agárrense fuerte.